Presentaciones. Paraná en Buenos Aires. Turismo Visión Argentina en la Casa de la Provincia de Entre Ríos en Buenos Aires, participando de la presentación de la nueva campaña de turismo de la ciudad de Paraná. Renová tu espíritu en Semana Santa. Te lo mostramos. En Turismo Visión Argentina estamos participando del lanzamiento de Paraná en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Renová tu espíritu en Semana Santa. Hace una semanita nada más estábamos disfrutando de la hermosa ciudad de Paraná. Hoy aquí somos locales. Bueno, me tenés que dar la bienvenida a vos hoy. Pero es una alegría. Prefiero allá, Chino. Es una alegría para nosotros llegar aquí a Buenos Aires y a través de medios como el tuyo contarle a todo el país lo que Paraná quiere concretar. Que es un cambio de actitud, reposicionar nuestra marca, compartir aquí la música, los sabores del río Paraná y fundamentalmente esto de renovar el espíritu. Yo creo que Paraná merece estar entre las grandes capitales argentinas del turismo y vamos a dar todo nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Recién decías, trajimos algunas sorpresas, algunas empanaditas, al mejor cebador de mate, pero siempre es mejor en destino, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros acá les damos un approach para que ustedes se tienten y que los turistas que nos están viendo sepan que los mejores pescados, que los mejores mates y que los mejores paseos lo van a vivir con nosotros en Paraná, sin duda. Bueno, una apuesta interesante, además, un sinnúmero de actividades, ¿no? Mirá, hemos contado más de 200 actividades para 4 días, con un calendario que se le va a dar al turista en mano cuando llegue a nuestra ciudad y con una comunidad que está deseosa que elija Paraná. Sabemos que vamos a estar con mucho turismo, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para atenderlo bien a ese turista y que después vuelva, cuente cómo estamos trabajando los entrerrianos, los paranaenses y, digamos, de esa forma ir logrando mejorar la propuesta de la ciudad de Paraná. Están contagiando este espíritu de trabajo, ¿no? Ya lograron en la ciudad de Paraná una convocatoria magnífica y hoy aquí en Buenos Aires también. Sí, y nos sentimos muy contentos por eso porque el trabajo está dando sus frutos y en ese sentido quiero destacar el apoyo que nos da la intendenta de la ciudad de Paraná gestionando la política así como lo está haciendo, y el gobernador también de la provincia, el ministro de Turismo, y fundamentalmente de todos ustedes que son amigos del Paraná, amigos de la ciudad de muchos años, y que esperamos nos sigan ayudando con esto de colocar la marca y la propuesta turística de Paraná cada día más alto. Chino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a comer unos pescaditos. Por supuesto. Vuelvo a la costanera silbando bajito una vieja canción, cantando me encontrará aquel viejo chamamé, las ganas para seguir, las fuerzas para crecer. Mi alma es un guitarrear de sonidos que heredé de mi amado litoral, de donde jamás me iré. Y en Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Agustín Clemenzani, que es el director general de turismo de la ciudad de Paraná, en esta presentación en la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires. Agustín, bueno, estuvimos participando hace muy pocos días en Paraná, disfrutando de esa hermosa ciudad. Hoy aquí, ustedes mostrando un poco lo que se puede realizar allí, que es mucho. Sí, Daniel, gracias por acompañarnos siempre. Como bien dijiste, estuviste el jueves pasado, que fue 22, en la ciudad de Paraná, en donde convocamos a los protagonistas del turismo. Fue una reunión que en principio pensábamos que iban a ser 100, 150, 200 y terminamos siendo más de 550 los protagonistas del turismo. Fue un puntapié, sinceramente nos ha recargado las pilas y hoy aquí nos encontramos en Casa de Entre Ríos para presentar el primer fin de semana temático de la ciudad de Paraná. Renová tu espíritu, Semana Santa en Paraná. Básicamente consiste en que, Daniel, si vos tenés la posibilidad de ir a Buenos Aires, sos un huésped, sos turista en la ciudad de Paraná, vas a recibir en la habitación de tu hotel, además de la llave, un folleto con casi 200 actividades para realizar en la ciudad de Paraná que de alguna manera invitan a quien las realiza a renovar el espíritu. Hay actividades en la zona de playas del Thompson, por ejemplo, Saludo al Sol, Reiki, yoga,
el arte de vivir, caminatas que vinculan historia, arte e iglesia, una visita guiada al Teatro 3 de Febrero que no tiene desperdicio, que te permite hacer un viaje a la época de la Confederación Argentina ya por 1854, con los testimonios arquitectónicos del Teatro 3 de Febrero. Vamos a visitar cada uno de los establecimientos gastronómicos con músicos litoraleños enfrente a la isla municipal Curupí. Nuestros músicos estarán interpretando nuestros ritmos y se estará degustando nuestra gastronomía. Esa más o menos es la propuesta, pero como te dije, Daniel, son más de 200 las actividades. Bueno, Agustín, la idea es tematizar cada uno de los fines de semana largo, ¿no? Sí, exactamente. En principio hemos decidido tematizar Semana Santa, pero de los 7 que quedan vamos a tematizar otros 4 más, así que en total van a ser 5. Bueno, y la posibilidad también trabajar en conjunto para extender el pernocte de los turistas, ¿no? Y incentivando a conocer lugares muy cerquita de Paraná, como las aldeas alemanas, el Parque Nacional y otros tantos atractivos que distan a menos de 40 kilómetros. Sí, Paraná es una ciudad que está ubicada en el centro del corredor turístico del río Paraná y que permite a quien la visita hacer actividades hacia el sur, visitando las termas de Victoria, hacia el norte, visitando las termas de María Grande y La Paz, y a su vez también en el sur, en una distancia de 40 kilómetros, podemos vincularnos con la tradición de nuestros alemanes del Volga, que se han ido ubicando hace años atrás en distintas localidades, desde Paraná hasta Diamante. Bueno, si bien no hubo fin de Semana Santa extendido, como en algún momento se habló, seguramente mucha gente va a poder tomarse esa semana. ¿Tienen estadísticas ustedes si hay reservas en los hoteles para toda la semana? Este fin de semana, que comienza mañana 30 de abril, tenemos una reserva estimada de casi un 65%, pero hoy, esta mañana, antes de iniciar la conferencia, hemos establecido contacto directo con algunos de los gerentes que nos han venido a acompañar y sabemos que, bueno, ellos tienen de alguna manera la presunción de que los establecimientos hoteleros se van a completar. Pero a su vez, como decís, Semana Santa hoy tenemos unas reservas del 70-75% en la ciudad de Paraná, pero sabemos muy bien que todas las plazas hoteleras de la ciudad de Paraná van a estar completas. Y en algunos casos, en el lapso de los 10 días, para quien decide tomarse el martes y miércoles como franco en su trabajo. Agustín, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Y hablamos con Agustín Clavenzani, director general de turismo de la ciudad de Paraná. Felicité a la gente de Paraná porque realmente esto me parece que es, si nosotros invitamos a alguien a renovar el espíritu, primero tenemos que mostrarle que nosotros lo renovamos y que nosotros estamos dispuestos a renovarlo, y damos el primer paso para convencer a la gente que ese es el camino que hoy se emprendió desde el municipio de Paraná.